Este martes 1 de octubre, en el Centro de Servicios Sociales Ricardo Sergen, en Ejido, capital del municipio Campo Elías, se celebró el Día Internacional de los Adultos y Adultas Mayores. El presidente Hugo Rafael Chávez Fría reivindica, por primera vez reivindica a los adultos mayores, empezando por cambiar el nombre, porque le cambia el nombre de anciano, de viejitos, por el nombre de adultos mayores. Luego empieza por reivindicarlos aumentando las pensiones que recibían de 30 bolívares el máximo. El presidente Hugo Rafael Chávez Frías lo aumenta al sueldo mínimo, con pago de homologación. Esa es la reivindicación más grande y la satisfacción más grande que reciben por primera vez los adultos mayores, de un presidente que llegó para gobernar para los pobres, como fue el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. El Instituto Nacional de Servicios Sociales y la Fundación para el Desarrollo de la Cultura del Estado Mérida aprovecharon la oportunidad para valorar las políticas de Estado que la Revolución Bolivariana ha desarrollado en este sector, con miras a la construcción del nuevo Estado Socialista. Para nosotros en Venezuela, los adultos mayores están reconocidos como los árboles de saber. Son las personas que dieron el todo por la nación, por el país, y ahora nos toca a nosotros reivindicarlo a través del sistema de protección. La actividad que nos encontramos, que tenemos el día de hoy, está enmarcada dentro de la gran misión En Amor Mayor, porque más allá de ese beneficio económico que tiene la pensión, es la parte sociorecreativa, la atención integral e integrada hacia este grupo etario que son los adultos mayores. Vale destacar que dentro de las políticas del INAS estamos conformando los comités de adultos mayores por consejos comunales, con el objeto de que los adultos mayores tengan una participación activa dentro de los consejos comunales y así se organicen a través de los comités del adulto mayor y sean autogestores para canalizar las necesidades que ellos tengan, bien sea para el adulto mayor o otras categorías de personas. ¿Qué queremos con la parte sociopolítica? Que los adultos mayores tengan vivencia o se activen en cada una de las políticas que tiene el gobierno nacional, el gobierno regional, y que así demos a conocer lo que es la verdadera revolución, la inclusión social.